tuvimos en Sonora, se tuvo un incremento tanto en solicitudes de marcas, se tuvo un incremento de 2014 a 2015, y lo que estamos viendo es que la tendencia es que sí vaya a haber un aumento este año en marcas. Ahora, siempre debemos esperar al último trimestre del año, porque el último trimestre del año se comporta típico, es cuando más solicitudes recibimos. ¿Por qué razones? Las empresas, los centros de educación superior, los centros de investigación, ellos deciden que sea el último momento porque terminaron sus investigaciones, porque ya consiguieron el presupuesto, el último trimestre. Entonces, siempre hay que esperar al último trimestre, o sea, al principio del año siguiente, para saber cuál es la tendencia. Pero la tendencia en el primer semestre del año es a la alza. ¿De cuánto es la alza? ¿Cuánto tenemos de solicitudes de inversiones? Tenemos, se estuvieron 27 en el 2015 y enero, y de enero a julio tenemos 18, por lo que si vamos así, pues entonces si va a haber uno, va a ser mayor. ¿Era solicitudes de marca? Solicitudes de patente. De marca tenemos de 455 que se presentaron en 2015, de enero a julio tenemos 346, lo que también marca una... Yo estoy diciendo de julio es la totalidad, y lo que estoy diciendo de 2016, o sea, perdón, de 2015 es la totalidad, y de 2016 es la tendencia hacia arriba. ¿Y qué lugar se ubica a nivel nacional? A nivel nacional no lo tengo, pero te lo puedo conseguir con todo. Directora, hace un momento señalaba en su discurso que ahora la patente ya no se queda tanto en el centro. Ahora se tiene más registro de las solicitudes, o sea, siempre, o sea, se va a examinar en Ciudad de México, porque las oficinas centrales del INPI están en Ciudad de México. Lo que es que nosotros ponemos a disposición de que se presenten a través de las oficinas. Vamos a decir, un inventor sonorense puede acudir a la oficina central de la Ciudad de México. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Puede acudir a la oficina regional que le toca a Sonora, que está en Guadalajara. O también puede ir a la delegación de la Secretaría de Economía. Nos fascina recibir a los inventores y a los solicitantes. Ya no tienen que ir al INPI, ya lo pueden hacer en línea.